Hola, hola, buenos días a todos a nuestra comunidad que han parte de la Red Colombiana de Robótica Educativa y a aquellos interesados en ver cómo desarrollamos en esta ocasión de forma virtual el contest de RoboJam. Me presento, soy Joan Rojas y hago Listo, entonces parte de la estamos a Red minutos de Colombiana iniciar de Robótica Educativa. para que nos vayamos alistando. Entonces se va alistando el equipo Bolívar Coding con el robot Monkey. Vamos a tener la Y ya le avisamos participación cuando de arrancamos. 11 equipos en esta categoría. La categoría de hoy que se llevará a cabo se llama Bristol Race. Esa categoría vamos a mencionar que el objetivo principal es crear un Bristol Bot. Ese Bristol Bot es un cepillo de cerdas que va a ir conectado a un motor que lo va a impulsar y debe correr 1,50 m de distancia sobre una plataforma lo más rápido posible. Ese tiempo se va a ir cronometrando y así se va a ir teniendo en cuenta. Se va a ir registrando los tiempos de cada uno de los equipos. Recordar que todos los equipos resolverán el reto, lo resolverán en vivo hoy. Ellos tendrán la oportunidad de hacer una ronda inicial, que son todos los equipos, y se llevará a cabo seguidamente una ronda secundaria para los 10 mejores equipos que hayan resultado al final de la ronda. Recordar y mencionar que esta competencia es solo para niños de hasta 12 años. O sea que los chiquitos de nuestra casa, los chiquitos que vemos inquietos corriendo por nuestra casa y que generan esa creatividad y esas ganas de aprender, van a estar el día de hoy poniendo a prueba sus habilidades en creando su Bristol Bot. Cada equipo va a registrar un máximo de tres participantes y van a estar liderados por un docente mayor de edad, que Que va a va a ser ser el el adulto adulto responsable responsable de de los los chicos. chicos. Recordarles que las reglas de la clasificación se llevarán a cabo bajo los lineamientos que se les ha compartido previamente a los equipos y los jurados sean Sean los los que que lleven a cabo los tipos de decisiones que se requieran en el desarrollo de la actividad. Entonces vamos a mencionar que esta actividad se llevará a cabo el día de hoy gracias a seis patrocinadores que son Hacerlo Colombia SAS. Muchas gracias por estar acá colaborando con estas iniciativas. AT Robótica, a Primarion y la Fundación Tejer Ideas, Teen Education Colombia y la Fundación Marina Orange. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por permitir llevar a cabo este evento de forma virtual, por el alcance, por permitir este tipo de estudios para los chicos que están generando y que están creando una nueva conciencia para el futuro. Recordar que el mundo es hoy en día constantemente cambiante, donde la industria de la tecnología en cuestión de segundos está innovando y debemos generar esa conciencia de innovación en los más pequeños. Vamos a darle el espacio a nuestros jurados. Por favor, invitamos a Javier Garzón que encienda su cámara, que es el subdirector de la Red Core y director de Scratch Colombia. Bienvenido a Javier Garzón. Buenos días para todos. Espero que estemos ya listos y preparados para la competencia ahorita. Eduardo Restrepo, que es más conocido como Mr. Robot. Bienvenido y gracias por estar aquí acompañándonos en esta actividad del día de hoy. Lo invitamos a encender su cámara.
Y finalmente tendremos a Juan Sebastián Osorio Quimbayo, que es ingeniero electrónico y es docente de robótica y lleva una larga trayectoria en la docencia de robótica educativa. Bienvenido, Sebastián Osorio, muchas gracias por estar acá. Y le vamos a dar paso a que cada uno de los equipos se presenten. Voy a ir llamando uno por uno con sus... y presenten cada uno de sus robots, ¿vale? Por favor, el equipo de Bolívar Coding se presenta, van a decir qué representan, desde qué ciudad participan y presenten su robot. Somos de la ciudad De Cali, de Colombia. Cali, Colombia. Chicos, ¿podrían Robot. por favor volver a repetir de dónde son? Es Ingeniería. que el micrófono se cerró por un rato. Jimmy da Train Engine. ¿De dónde son? De Cali. No, somos de Cali. Cali. Listo, chicos, muchas gracias y atentos a la participación en esta categoría del Resolve Bot. Ahora también tenemos al Bolívar Coding con Red Spain, otro equipo participante también de la ciudad de Cali. No es Rex Payne, se llama es Pablito. Ah, ok. Gracias por la aclaración. Hola, soy Andrés Camacho, soy de Colombia, Cali, Valle del Cauca, y ese es Pablito. Listo. Gracias por presentarnos a Pablito. Continuamos con Cortocircuito, el equipo Cortocircuito. Le damos la bienvenida. Y por favor que nos presenten su robot. Chicos, están ahí. Vamos a entonces darle la bienvenida en lo que de pronto hubo algún inconveniente con los chicos de cortocircuito y le vamos a dar la bienvenida a la Escuela de Robótica STEM Education con sus robots que estarán participando el día de hoy en esta categoría. Listo, entonces vamos a hacer la invitación a Javier Garzón para que inicien ya con la competencia. Javier, ¿estás ahí? Sí. Listo, entonces vamos a darle inicio a la competencia. Listo. Entonces se alista el del equipo Bolívar Coding, el robot Monkey. Recordemos que vamos a dar inicio a la primera ronda para todos los equipos. Me confirman cuando estén listos. Estamos listos. Estamos listos. Listos, entonces a la cuenta de tres, arrancamos. Es 1, 2, 3. Listo. Me dio 7, 0, 6.
Hola Javier, yo tengo 5.87, 5.87 segundos. De pronto es una cuestión del retardo, de cuando das el 1, 2, 3, a ti te va primero y a mí me llega después. Ese segundito de diferencia. Listo. ¿Cuánto es que te dio, Sebas? Me dio 5.87. Listo. Entonces recuerden que de los dos jurados colocamos el menor. Entonces 5.87. Listo, Javier, yo estoy tomando, pues para tenerte en cuenta, estoy tomando a partir del video, cuando el chico oprime el botón, ahí yo estoy comenzando a tomar el tiempo. ¿Vale? ¿Te Listo. parece? Dice, entonces vamos a darle solamente la partida para que arranquen. Yo les digo ya. Decía lista del equipo Bolívar Coding, el robot Pablito. Me confirman cuando ya estén listos. Ya estamos listos. Un momento, ahora me alisto yo. Listo, Sebastián. Hola, qué pena, muchachos. Hola, muchachos, ¿cómo están? Qué pena, Javier y Sebas. Una cuestión para los tiempos. Vamos a repetir ese intento y que cuente el participante, por favor. ¿Listo? Para poder que así tenemos el mismo retardo. ¿Les parece? Mejor, para evitar la diferencia que estaba mencionando Sebas. Sí, me Sí, el parece retardo. debido al retardo de pronto Listo. de la comunicación. Entonces, así el retardo es el mismo. Entonces, indican los participantes, hacen el 1, 2, 3 y ahí empezamos a tomar el tiempo. Entonces, volvemos con el robot Monkey. Por favor. Listo, a mí me dio 12.64. 12.66. Entonces recuerden que quedamos con el menor, queda en 12.64. Y se alista el robot Pablito para arrancar. Uy, se fue. Bueno. Me dio 3.32. 3.7. Entonces quedan 3.32. Listo. Y se alista el robot Milagror de la Fundación Marina. Aquí estamos, Milagrot. Listo. Hijos, tranquilos, serenos. Les hago una Jueces, qué pregunta, ¿me alcanza a pena. ver bien ahí? Disculpen, jueces, el robot anterior no se le podía volver a contar de cero, porque cogieron el robo en la mitad de la pista. Las reglas no dicen eso. Por favor, lo reevalúan. Porque el robot lo detuvieron en la mitad de la pista, se devolvieron y volvieron a arrancar y no pueden volver a contar de cero. Eso no son las reglas. Por favor, le Porque el vamos a pedir robot un momento, lo por favor. detuvieron en la mitad de la pista, se devolvieron y volvieron a arrancar y no pueden volver a contar de cero. Eso no son las reglas. Javier, ¿me Buenas estás tardes, chicos. escuchando? Estamos acá Sí. viendo la competencia de Bueno, cómo los primero que todo chicos vamos a menores hacer de 12 años están hay una poniendo en prueba sus cuestión. habilidades de Número uno, programación con vamos a ese hacer lo Whistle siguiente. Bot.
el marcando la distancia del equipo 1.5 metros. Recordar no es que estos chicos yo lo voy a poner, están, voy a mirar la transmisión, llevando a cabo esta actividades con el fin de potenciar, para que lo asignemos. De potenciar recordemos una y cosa, forjar más. Cuando el robot se toma, robótica, se debe poner desde el principio, pero el tiempo no para. Entre ¿listo? Otros campos de acción. Si ellos lo ponen, los chicos y el robot lo pone con la mano, lo pueden volver al principio, pero el tiempo no robot, para. ¿Listo? Gracias a sus entonces, maestros, le recordamos a los tutores, a sus padres, que están acompañando, están ayudando y a afianzar los, este tipo de jueces, iniciativas por parte de los chicos. Estamos actualmente registrando algunos inconvenientes con respecto a marcación de los tiempos del equipo anterior, del Bolívar Coden. El primer equipo con su robot Monkey de Bolívar Coden registraron tiempos de 12.64 segundos. Y el robot de Pablito, el Bolívar Coden, se registró un segundo tiempo en un segundo intento que se marcó a partir de los cero tiempos, entonces dentro de un rato vamos a estar hablando del tiempo oficial para el robot Pablito. Y va recordarles a todos nuestros espectadores en nuestras transmisiones, estamos nosotros evaluando los tiempos, si en algún momento uno de los chicos inicia su recorrido y el robot nosotros entonces, ¿cierto? Sí, entonces vamos con Milagro. Bueno, me cuentan por favor si ahí se alcanza a ver bien la pista, ¿cierto? Registrado y nos va a tomar desde cero. Trata de hacer una toma al final. Es importante para nosotros. Más como partida de los correcto. Así. Tiempo, sino que se va sumando. Hacia el otro lado para si alcanzamos a observar mejor el final para tener bien el tiempo correcto. Me parece mejor así. Entonces esperamos así, perfecto, listo. Entonces, José, prepárate. Cuando estés preparado, me dices para contar. ¿Estás preparado? La línea final. Tres. Proyectela. No, ahí se ve la línea final, ¿no? Sí, ahí. Sí. No la muevas ahí. Bueno, José, vamos en tres. Van dos, a arrancar los chicos ya. Con su robot. Ya va bien vamos, vamos. A la pared. Uy, dio la vuelta. Dios, eso le está marcando. Más tiempo, ahí está. Pero ya, finalmente terminó la trayectoria. Listo, me dio 7.99. 7.90. Y registró entonces, un tiempo de 7.90. Listo, gracias. Gracias. Listo, inicia lista fundador 2. Vamos a darle inicio a sí, fundador 2. Listo, aquí estamos. Con su bot. Están los chicos muy emocionados por llevar a cabo listo, ya está lista. Esta competencia. Recordar que la pista es de 50 y están los chicos. Recuerda que tú haces el conteo para nosotros dar a prueba el inicio del tiempo. Tu creación. Listo, ya vamos. Vamos al inicio. Danos un segundo. Ahí ven bien. En un par de segundos. Si pueden acercar. Ahí, sobre ahí, todo ahí, la línea final, ahí. Eso, ahí está bien. La línea final, sobre todo. Recordarles a todos los espectadores que previamente la competencia. Se hizo una homologación de las pistas, de los robots, las dimensiones estuvieran correctas según el reglamento que se ha ajustado. Entonces vamos a dar tres ya. A fundador 2. Uy, ese robot está dando como que muchas vueltas. Parece mi ex dándole vueltas al asunto. Qué pereza. Uy, pero mira que la velocidad que listo, me dio 9.96. De repente fue 10.17. mejor que las anteriores. El tiempo que registró el 9.96. Gracias a los chicos de Fundador. Se alista el robot Sir Electric, el robot del equipo Sir Jeff Electric Tech. Del equipo Jeff Tech. Estamos a la espera de los otros chicos. Por ahí se encuentra el equipo Jeff Tech. Estamos hablando de los chicos de Jeff Tech. Hola. Listo. Y damos inicio con el robot Sir Electric. Con el robot Sir Electric estarán participando. Encienden la cámara. Estamos esperando que los chicos puedan encender su cámara, ya que han tenido algunos inconvenientes.
y de esta forma estaremos observando las actividades que van desarrollando. Ellos han demarcado un inicio en su pista. ¿Hay posibilidad de cuadrar la cámara al lado del final? Robot. Están organizando un mejor... A ver, ¿mejor el final? Que la toma un mejor ángulo para la toma final. Del registro. Ubícate de su, al final, a la meta. De su robot, según la distancia. Por favor. Ubícate al final, a la meta. Y la vista de la hora. Ubique su cámara al final de la meta, donde podamos ver el nuestro inicio y nuestro final para el contest. Porfa, ¿puedes reubicar la cámara? La idea es que podamos ver tanto el inicio como algo el final, pero especialmente la meta. Es que los robots que estarán viendo son creación de los propios chicos. No podrán ver versiones comerciales y previamente ensamblados que no están permitidos, como algunos robots como Headbots Nano, Clutch, 4M, Rushbot, Pico Turbine, Roundbot, y entre otros. Recordarle que la fuente de voltaje debe ser por una o más baterías. Marcela, ¿nos escuchas? Según el diseño que hayan decidido realizar, un máximo de 9 voltios en total para darle funcionamiento a su freezer. Esto no puede tener una tarjeta de control como Arduino, como Raspberry y otros microcontroladores que en la industria de la tecnología ya conocemos. Estamos pendientes de que la competencia listo, ya tenemos un tiempo registrado, un tiempo final para el robot Pablito. Team Bolívar Coding, el robot Pablito, se demoró 23.51. Recordar que este robot se tomó y se volvió a... Y en este momento estamos con los robots del equipo Jeff Tech. Entonces lo que se hizo fue contar los dos tiempos. ¿Y me pueden colaborar con la cámara? Para que podamos ver tanto el inicio como la mitad. Porque el inicio no... del recorrido del robot no se extendió hasta la distancia final. Estamos pendientes de los chicos del siguiente equipo con su robot. Hola, ya la vamos a ubicar. Listo. Le agradecemos a todos nuestros patrocinadores como Hacerlo Colombia SAS, Robótica, Paymalion. Team Malion, Fundación Tener Ideas, Tener Education Colombia, Fundación Marina Oro. Gracias a estos patrocinadores por permitir llevar a cabo este tipo de actividades, por promover estas iniciativas y fortalecer la creación. Los chicos que de temprana edad están despertando el interés por la robótica, ahí está, por la bien. Tecnología, y por, sobre todo la recuerdan industria, que cada vez el las capitán del equipo son nos avisa para dar inicio al cambiante. Gracias a nuestros jurados por estar aquí controlando los tiempos, registrándolos. ¿Ustedes nos avisan? Dirección de los no, ustedes realizan el conteo para que tengamos el mismo tiempo los dos y facilitando los procesos con los demás chicos, a Javier Garzón, que es director de la Colombiana Robótica Educativa y director de Scratch Colombia. Ya en pantalla tenemos al equipo con su bot. Listo. Listo, a mi media 9.93. Y se registró de 10.61. Se han registrado tres diferentes tiempos. Nos vamos con el tiempo menor 9.93. Solo se toma en cuenta el tiempo de los jueces, el tiempo de los participantes de referencia, pero no se toma en cuenta. Y vamos con el robot mini. Vamos con el robot mini. ¿Qué estará
también por parte de los chicos. Que ha sido invención de ellos, son chicos menores de 12 años, algunos tienen edades entre los 8, 10. ¿Me pueden decir qué sigue? Mimi, el robot Mimi. Y le damos la bienvenida al robot Mimi. Extenderles a cada uno de ustedes una invitación especial a los cursos cortos que se están fomentando desde la Red Colombiana de Robótica Educativa para aquellos niños que, por ejemplo, tienen tiempo libre, sus padres quieren ofrecerles una experiencia diferente. Se podrán formar en habilidades de programación, robótica, diseño 3D, y obviamente formarán diferentes habilidades para la vida, como comunicación asertiva, responsabilidad emocional, trabajo en equipo y colaborativo, liderar proyectos, recordarles a todos nuestros participantes que tener todos sus robots listos para la competencia, y vamos a darle paso al robot Mimi y le pedimos al robot Hamster que se vaya listando. Nos damos cuenta que el robot esté posicionado desde el inicio y vamos a darle inicio al conteo. Vamos, 1, 2, 3, inicio. Uy, mucha vuelta. Epa. Parece un carrito chocón, pero logró llegar a su meta. A mí me dio 4.92. Tenemos un tiempo de 4.92. Es el tiempo más corto que registraron nuestros jurados. Le damos el paso al robot Hamster para competir y le pedimos al robot Roboticao que se aliste para darle paso al robot Hamster a continuación. Los chicos han enmendado sus pistas, algunos las han hecho en tablas, otros se han encargado de ponerlas sobre una superficie plana que obviamente les garantice mayor eficiencia en el desplazamiento de su Bristlebot. Y esperamos al robot Hamster. La invitación es para que esté listo. Algunos de sus participantes tienen problemas de conexión, así que por favor les pedimos a todos paciencia y estar conectados en nuestra transmisión en vivo en Facebook, YouTube y nuestros otros medios. Ya el robot Hamster se encuentra listo y le damos la bienvenida. Vamos a ver el recorrido y el comportamiento que tiene ese bot. En la cuenta de tres vamos a iniciar. 1, 2 y 3. Arrancó. Epa. Se está... Bueno, la verdad ha sido una trayectoria muy buena. Solamente tendía a desplazarse hacia sus costados. Como próximamente en las elecciones, tenemos las personas de polaridad que tienden a tener diferentes inclinaciones, este robotcito se estaba yendo más por un lado que otro. Vamos a darle el paso al robot Trueno RB. ¿Roboticao ya está listo? Listo, Roboticao está. Listo, recuerden realizar el conteo para arrancar. Ok, ¿listo? 1, 2, 3. La cuenta 3 está arrancando. Epa, ese estaba deslizando sobre listo. Jabón. A mí me dio 4.31. De burbujas. 4.31. Listo, y gracias, vamos con el robot Trueno RB y se va listando el robot Jarvis. Les vamos con el robot Trueno RB. Alistando para que tengan listas sus pistas, sus cámaras desde un ángulo oportuno para que nuestros jueces puedan evaluar
las distancias y los recorridos de cada Bristle Bot. Y vamos a dar inicio con el robot Trueno RD del equipo Jeff Tech. Esté siendo registrado y marcado oportunamente. ¿Ya están listos? Ahí pueden ver el inicio. Por favor, que enfoque la cámara. Enfoque la cámara. Ya que está algo desenfocada. Listo, ya gracias a nuestra directora que enfocó bien la cámara y vamos a darle en la posición inicial. Recordar que desde la posición inicial se marca el desplazamiento. Uno, que tiene el bristle bot. Uno, tres. Dos, tres, arrancamos. Ahí, dale. Ahí sigue el conteo. Dos, tres. Recordarles que el conteo sigue. Estaba haciendo un poco de distancia como si fuese aprendiendo a conducir. El tiempo que se está registrando es 7.782. Recuerda que cuando hace el conteo 2, 3, arranca y si vuelven a tomar el robot, pues el tiempo sigue contando, ¿vale? Recordarles a nuestros participantes que cuando se hace el conteo de la cuenta regresiva de 1, 2, 3, empieza a exceder el conteo, no se vuelve a reiniciar el conteo. Le damos la bienvenida al robot Ruby Gold de este equipo Nova Robots. Vamos con el robot Jarvis. ¿Está listo el robot Jarvis? Listo, yo robot Jarvis. La cámara, por favor. El robot Jarvis. A la recordamos cuenta de tres. Un momento, recordamos a los equipos que tienen que estar detrás de la linecita roja. Ahí está muy pegado. O sea, un poquito más. Ahí, eso. Recordarles que uno, dos, tres. La roja, la cuenta tres. Les vamos a dar. No, no le empujaste. Me empujaste. No. Aquí listo, tengo 2.65. Se registró un tiempo de 2.65. 2.55. Les quedan 2.55. Y vamos con el equipo Nova Robot. El equipo Nova Robot. Y vamos con el robot RubyBot. Con el robot RubyBot están participando. Pues me regalas un minuto, por lo que pena, ya viene el equipo. Listo, hasta el momento vamos 10 robots y vamos a dar inicio a los robots del equipo Nova Robot. Vamos a darle inicio a los robots vamos del con equipo el, Nova vamos Robot. Vamos a comenzar con RubyBot y se van alistando Nova Bot. Vamos a pedirle que se aliste Nova Bot. Mientras que hacen eso, Javier. Por parte de nuestros jueces, se dan cuenta que en el último equipo, el último robot, al parecer pudo haberse generado una especie de impulso humano, en la cual dentro de nuestras reglas de RoboJam no acobija este tipo de casos. Entonces se va a evaluar el caso y dentro de un rato les tendremos respuesta a todos ustedes. Yo les recuerdo a los participantes, a ya los que tienen los robots, que los de Nova Robot vayan alistando. Su robot, que se vayan alistando todos con sus... Para dar inicio. Para me confirman inicio. Del equipo Nova Robot, el robot RubyBot. Nos confirmen ya está listo. El robot
Rubikbot ya está listo, que se ubique en, detrás de listo, la línea roja. Perfecto. Deme un momento. Javier, ¿es posible pedirles que enfoque un poco mejor la cámara? Les pedimos a nuestros participantes que enfoquen un poco más la cámara, ya que... No, a veces se desenfoca. Si pueden correr un momentico el cable, creo que están enfocando es más el cable que la pista. Ya que está... Hay una obstrucción de objetos en el campo de visión de nuestra cámara. Javier, después de este equipo de Nova Roa... Después del equipo de Nova Robas, vamos a repetir el último intento de Jarvis como última oportunidad para llevar a cabo este recorrido. Si se vuelve a generar otro tipo de inconveniente con este robot, se descalificará por parte de nuestros jueces. Le pedimos a los chicos de Nova Robot con su robot RobotBot. A través de una cuenta regresiva, vamos a arrancar con el conteo de los participantes. Uno, Joan, dos, tres. Hola amigos, arrancó. De Boyacá, Colombia, ¿cómo va todo? Voy a leer los comentarios, bueno, David, que vemos ahí en el chat, ¿cierto? Tenemos saludos de Diana González animando a Fundación OR, ¿cierto? Tenemos que Natalia está muy emocionada, que estemos muy pendientes de las reglas. Lo mismo Angélica Velasco, un saludo para Angélica Velasco. Diego Armando Tobar dice, Juanes, viva Nova Robot. Natalia Mazo se ríe de lo que le pasó a la Fundación OR. Bueno, Lady también dice, vamos Nova. Estamos muy pendientes de cómo se va a ir desarrollando esta competencia, ¿no, Joan? Sí, claro. Gracias, Juan David, por tu intervención. Les agradecemos a todos los espectadores que están comunicando y mandando mensajes de aliento a todos los participantes. Algunos ya están casados con sus equipos, se están mandando todas las energías del mundo. El chico de Nova Robot, por el momento, se van registrando tiempos de un minuto. O sea, recorrió toda la distancia y ya se recorrió. Pero está en una especie de amor de llegar a la meta y no llegar porque se llegó y se devolvió. Se generó un minuto con 13 segundos y 18 segundos. Ha sido la marcación que se ha generado para el primer robot de Nova Robot. Y vamos con, vamos a repetir para el equipo de. ...62-28. Correcto. Se prepara Jarvis. Se prepara Jarvis, por Jarvis favor. A la pista y se va listando Nova Bot. Darle un Jarvis a la pista a y se va listando Nova Robot, ponerlo a prueba y vamos a hacer el registro de los tiempos. Agradecemos, porfa, a los docentes que están presentes liderando los equipos con sus chicos. Estar pendientes de los ángulos, de que los chicos porfa se acoplen a las reglas, ya que eso es importante para llevar a cabo una competencia limpia. Ya los chicos se encuentran listos, vamos a darles a través de la cuenta okay. Regresiva que bueno, ¿cuánto crees? ¿Qué va a hacer? ¿Dime? Recuerdan hacer el conteo para dar inicio al y no empujarlo, simplemente no inicia y que el arranque solo, ¿vale? Sin empujarlo. ¿Dime? Recuerden que si lo vuelve a empujar, queda descalificado. Ok, tranquilo, listo. No se puede empujar, listo. Uno, dos, tres. Ok, parece una culebra, una serpiente. Listo, que va medio su cuerpo. 3.05. Bueno, se marcó un tiempo de 3.05 hasta el momento. Creo 2, que 63, ha sido el tiempo mira. Más corto. Si uno de nuestros resultados nos dice que ha sido 2.63 segundos. Les agradecemos a los chicos. Pendientes, el tiempo que se va a marcar es 2.63, el robot Nova Bot del Nova Robot. Pista del robot Nova Bot y se va listando Space Bot. En la pista del robot Nova Bot se van alistando y los siguientes participantes les agradecemos. Porfa, estén listos con sus robots. ¿Me confirman cómo va el robot Nova Bot? Con sus equipos, con sus pistas.
Estamos a la espera. Ya está listo, pues escuchamos. Ya está listos en la pista. Decirles a los chicos que no se preocupen. Recuerden, nos confirman cuando vayan a hacer el conteo para alisar relojes. Para ellos no es una competencia donde el ganador es el mejor, todos los chicos son mejores, son muy buenos en lo que hacen, están poniendo a prueba sus habilidades y estamos pendientes de que disfruten este tipo de actividades, ya disfruten la experiencia en la creación, en el proceso del diseño de su robot. Recuerden que los chicos deben iniciar detrás de la línea y no se puede empujar con respecto al del inicio del recorrido de su robot. El robot se quedó en un bucle infinito de dar vueltas en su propio eje. Este soy yo cuando me dicen no te líes la cabeza con un tema en específico y yo todo el tiempo procesándolo de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Ya recordarles a los chicos que detrás de la línea no se puede empujar y deben estar detrás de la línea. No se puede empujar. Chicos, por favor, volvemos a repetir la trayectoria del robot, pero no pueden empujarlo. Ahora sí, listo. Esperemos cómo se va desarrollando el recorrido de este robot. Vuelvo a insistir que ese robot literalmente me describe. Soy yo cuando me dice, no se raye tanto la cabeza con él, yo dándole vueltas y vueltas al asunto, como siempre. Se van registrando tiempos de minuto y medio alrededor para este nuevo bot. Comentarles a todos nuestros espectadores que estamos desde Neiva, la capital bambuquera de las Américas. Estamos próximos a nuestro Festival San Pedrino. Extenderles la invitación que este tipo de actividades a nivel nacional se generan para promover el intercambio de habilidades, el intercambio de experiencias. Lastimosamente no se pudo concretar el recorrido del Novabot. Entra pista Spacebot y se alista Ingenio. ¿Está listo el robot de Spacebot? Primero. Sí, pues ahí está el cámara. Recordamos dejar el robot detrás de la línea al inicio y sin empujarlo, por favor. Si para y vuelven a tomarlo, regresan al inicio, ponlo detrás de la línea y sin empujarlo, inicia nuevamente. Si se para y lo vuelven a poner, deben ponerlo detrás de la línea y volver a iniciarlo. Listo, chicos, para que les quede eso muy claro. La idea es ser transparentes en el desarrollo de las actividades, poner a prueba las habilidades de los chicos, que uno los comprende, que vos en este tipo de experiencias. Recuerden que es sin empujarlo. Recordar que es sin empujar, darle ningún tipo de impulso y debe ser detrás de la línea la ubicación de su robot. Mientras tanto, vamos recordando, Javier, que los equipos tienen que califican los primeros 10 a la segunda ronda. Recuerde que es detrás de la línea, no pueden ponerlo sobre la línea. Los equipos que califican los primeros 10 de esta ronda califican la segunda, y de la segunda los mejores 5 a la tercera y última. Se llevarán a cabo para la tercera y última ronda. Los chicos de Novabot están presentando algunos inconvenientes, pero ellos quieren sacarla adelante al minuto, y se ha llegado al minuto con este robot.
y recordarles que dentro del manual se estipula un tiempo máximo, o sea, un plazo, un tiempo de condenación para poder entender y poder evaluar el comportamiento de su robot. Llegamos al minuto y medio. Ya se han registrado tiempos de minuto y medio. Ay, parece que sí, parece que sí. Bueno, finalmente concluyó, vemos cómo los chicos. Minuto 36, con 74. El robot funcionó, llegó a su final, el tiempo que se registró fue minuto con 35. Minuto con 35.93. Es mucho mayor al tiempo que se da, es un buen discusión si es mayor o menor el tiempo que se registra. Se da el espacio al robot Ingenio. Alistando el robot Voltabot. Le pedimos a el robot Ingenio Voltabot a la pista. Alistando. El robot Ingenio se está del equipo Nova Robot. Los chicos están súper emocionados, dándose aliento. Nuevamente, gracias a los papitos que están apoyando a sus hijos, que están pendientes de la transmisión. Listo, que les ya están tenemos entonces en cámara el robot. Que les están enviando todas las energías para que ellos hoy estén evaluando sus habilidades, sus competencias, su creatividad. A la cuenta regresiva ya inició el recorrido. Escuchamos cómo los docentes están estimulando a los chicos diciendo: sí, se puede. Se siente la emoción. Recuerden, la euforia detrás de los chicos, de la línea, su robot llega a la línea, ahí va, está dando mucha vuelta. Cuando ese robot me representa a mí cuando estoy haciendo coin y le doy el y no le meto el límite, genera un bucle infinito, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Vemos la emoción de nuestros participantes. Vamos un minuto. Ya se marcó el primer minuto de tiempo y vemos que todavía no ha iniciado un recorrido este robot. De verdad que este tipo de espacios permiten reforzar habilidades. Les digo a los chicos que no se desmotiven. Vamos un minuto y medio. Este tipo de experiencias permiten a ellos evaluar sus errores y recargarse de energía para volver a intentarlo en una próxima en un próximo espacio Royan. Ya se han registrado tiempos de minuto y medio, donde al parecer el robot de los chicos ya está funcionando. 120 segundos. 120, listo. Ya. Bueno, vamos a ver si llega. Parece que ahí sí llegó. Sí, estamos viendo que está llegando, pero pues ya se ve el final de los chicos. Pero bueno, llegó. Que son 120. Listo, perfecto. Vamos con el robot Voltabot. Y se va listando el robot Starbot. Entonces, en pista, el robot Voltabot. En pista, el robot Voltabot. Para aclarar que es robot Voltabot y Starbot de Nova. Porque hay un equipo que se llama Starbots. Es el robot Starbots, no el equipo Starbots. Para que son los dos equipos de Nova. Recuerda que es el equipo Voltabot y Starbot del equipo Nova. Listo, gracias por la aclaración. Porque tenemos otro equipo que se llama Starbot. Entonces, robot Voltabot en pista. De Nova Robot. Está. Y se va listando el robot Starbot del equipo Nova Robot. Entonces, en pista, el robot Voltabot. En pista podemos observar el robot Voltabot. Sí, estamos listos, pues. Ya los chicos dicen que están listos. Vamos a darles el espacio. Vamos a esperar la cuenta regresiva que ellos nos marquen. Uno, dos, tres. Ahí se escucha en coro a los chicos como... Recuerden, detrás de la línea y sin empujar.
Recordarles que detrás de la línea está el bar, chicos. Listo. Ahí va. Llegó. No, listo, medio 20.84. 20.72. Entonces quedan 20.72. Y este robot hizo el recorrido doble, ¿no? Ahí se devolvió. Eso que hizo el listo, vamos con el robot Starbot del equipo Nova Robot. Vamos y se va listando el robot Polaris del equipo Starbots. Y se va vamos con el robot Starbot en pista equipo Starbot. Del equipo Nova Robot. Repito la información, vamos, en pista debe estar el robot Starbot del equipo Nova Robot y se va listando el robot Polaris del equipo Starbot. Ya tenemos en pista al Starbot de Nova Robot. Chicos, listo, ya hay una marcación de tiempo. ¡Eso! 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 Por ellos. Listo, me dio 3.44. Se generó un tiempo de 3.44. Felicidades a los chicos que después de varios intentos lo sacaron adelante. Se generó un tiempo de 2.40 segundos, chicos. Ánimos, felicidades, porque de verdad el empeño que le han metido a la competencia ha sido gigante, es algo que ustedes mismos diseñaron, crearon, evaluaron y están hoy acá poniéndolo a prueba con demás compañeros, con demás chicos de sus mismos rangos de edad, chicos de otras ciudades. Recuerden que necesitamos ver el inicio y el final. Alentados por sus padres, por sus profesores que han recibido ese apoyo para estar hoy aquí poniendo a prueba sus experiencias en el desarrollo. Un poquito más para atrás la cámara, un tricito más para atrás. Tenemos el equipo Solaris del equipo Starbots. Listo, perfecto. ¿Te dice lista? Estos fueron muy ingeniosos, diseñaron su pista con libros. A ver, sube un poco la cámara, por favor. Son bastante gruesitos. Trata de enfocar bien la pista. Subir un poquito la cámara que se cayó. Ahí es. Una, dos, tres. Listo, empezamos con la marcación de tiempo para el robot Solaris de Starbot. Ahí va, ya. Bien. Se acerca la meta. ¡Ah! Listo. Ahí sí pasó. 11.68. Se registró un tiempo de 11.68. 11.5. 11.5 por parte de nuestro jurado Juan Sebastián Osorio. De Polaris. Y vamos con el último robot de esta ronda, que es el nuestro último Cleaner Bot. De esta ronda. Que es del equipo Tecnomayor. Del equipo Tecnomayor, le damos la bienvenida. Es robot Cleaner Bot. Con el robot del Cleaner equipo Bot Tecnomayor. Del equipo Tecnomayor. Aquí presente. Cerraríamos el grupo de participantes. Otro robot se llama Cepillín. Chicos, Cepillín. Nuestro robot Cepillín. No. Le recordamos a los equipos que como se puso en el registro, así se llama. En el registro está CleanerBot. ¿Listo? Digámosle que se llama CleanerBot Cepillín. Bueno, listo. Segundo nombre. Pongámosle apellido. Bueno. Apellido Cepillín. Listo. Recuerden que necesitamos ver todo. Este robot, su papá, quiso darle su apellido Cepillín. Ese señor aquí. Le pedimos. Le vamos a pedir que lo quites porque interrumpe la vista de la cámara. La palabra se... O si lo pones al otro lado. Es que y trata de ser horizontal, yo creería. Como y así. Eso. Y trata de poner la cámara de lado. O sea, que se vea del lado, de a un lado el inicio, al otro lado el final. No a lo largo, porque es que es más difícil. ¿Sí me entiendes? O sea, que quede alineada la cámara de forma horizontal con la pista. Así, epa, pero se tiene que ver el principio y el final, es que no vemos el... Se tienen que ver los dos. ¿Así? Y lo que tiene es auditorio.
Eso ha mejorado. Un poco más. Aquí tenemos, bueno, mejor dicho, la barra y más para atrás. Dos pasitos para atrás de la cámara. Pudo fallar. Dos pasitos para atrás la persona de la cámara. Se empeñó en generar su propio brief. Otros dos pasitos para atrás. Con su bristle bot, con su apellido. Otros dos pasitos para atrás. Ya casi. Ahí. Evaluarlo. Ahí. Pero más a la izquierda. Estamos. Recuerda que tenemos que ver. De organizar su cámara para que se pueda observar desde el inicio hasta el final, desde su punto de partida. ¿Ah, sí? Un tricito más, un tricito más. Ahí. Ahí está perfecto la cámara para el chico. Listo. Cepillé. Vamos a grabarlo a partir de 3. 2. 2. 1. 1. Arrancó. Ya. Yeah. Uy, va a un paso lento, pero pasos agigantados. Recuerden, detrás de la línea sin empujar. El tiempo sigue. Dale, ponlo. El tiempo sigue. El tiempo sigue. Dale. No se desanimen si su robot como que va con un poco de desaliento, pero ahí va él con toda la actitud. Con toda la emoción de alcanzar su objetivo, que es llegar a la meta. Se ve como sus espectadores le dan aliento, se siente la euforia. Ahí se va, pasó, listo. 39.12. Bueno, de 39, entonces queda 39. Bueno, pero. Con 5. Muchas gracias. Y solicito amablemente que se revisen las reglas de este concurso sobre la vibración y la hélice y también la base de los motores, que es el cepillo, y no ruedas. No, ninguno tenía ruedas. Todos los robots están con cepillo. Todo eso se vio en la homologación, Juan David. ¿Viste algún robot con ruedas? Bueno, gracias, pero igual. De 9 a 10 se verificó que los robots. Recordarles que de 9 a 10 de la mañana estuvimos haciendo la homologación de que los robots que fueran a participar cumplieran con todas y cada una de las reglas establecidas por nuestro jurado, por los estándares de RoboJam. Le agradecemos a nuestro último participante por participar. Vamos a hacer la clasificación de los tiempos. Y dentro de un rato vamos a hacer la clasificación de los chicos según los tiempos que se registraron. Vamos a ver en pantalla los tiempos generados, cómo se clasificarán los 10 primeros participantes que han pasado a la segunda ronda. Ahí están los números. Sí, ahí está el orden. Recuerden vamos que para esta primera ronda... Llamado clasifican de la primera los 10 primeros. Clasificación, se clasifican los 10. Entonces, va a leer en el décimo puesto quedó. En el décimo puesto quedó Polaris. En el noveno puesto quedó el robot Onda Or. En el octavo puesto tenemos el robot Electric. En el séptimo puesto, el robot Milagror. En el sexto puesto tenemos Trueno RB. En el quinto puesto, el robot Mini. En el cuarto puesto, el robot Roboticao. En el tercer puesto quedó el robot Hamster HS. En el segundo puesto tenemos el robot Jarvis. Y en el primer puesto, en esta primera ronda, tenemos el robot Starbot del equipo Nova Robot. Felicidades, chicos, del equipo Nova Robot. Van encabezando la lista. Noveno lugar, fundador 2. El octavo lugar, Jeff Tech, Sir Electric. Séptimo lugar, fundador Milagror. Sexto lugar, Jeff Tech, Trueno RB. Quinto lugar, Jeff Tech, Mini. Cuarto lugar, Jeff Tech, Roboticabo. Tercer lugar, Jeff Tech, Hamster. Segundo lugar, Jeff Tech, Jarvis. Primer lugar, temporal, Nova Robot, Starbot. Recordemos que
ya estos tiempos no importan, lo que importa es lo que se haga en la segunda ronda, porque pasan los mejores cinco tiempos de la segunda ronda a la primera. Se van a reiniciar los tiempos de la segunda ronda. Que no clasifican. A partir de los tiempos se van a clasificar para la tercera ronda y que van a pasar los primeros cinco tiempos con los tiempos más cortos que se registren. Esos tiempos que ya han sido evaluados para la segunda ronda. Les damos las gracias por haber participado y continuamos con la segunda ronda de los chicos. Por favor, los que ya se mencionaron, se alistan. Les vamos a solicitar que muestren su robot antes de ponerse sobre la plataforma a correr. Se alista el robot Milagror de la Fundación Marina. Calma. De la Fundación Sal. En pista. Y se va listando Fundador 2. Se alista Fundador 2. Chicos, calmados. No sé qué es. Andrés, trata de ponerlo en horizontal si es posible. Bueno, no, es mentiras. Ahí se ve mejor así. Ahí, ¿cierto? Ahí se ve bien. Sí. Y así se ve. Bueno, chicos, tranquilos, ahí estamos bien. Están bien, listo. José, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilo? Acabamos bien. Un buen entrenador. Bueno, atentos, vamos en 3, 2, ya. 3, 2, 1, arrancó. Epa. Vamos, vamos. Ahí va el robot Milagro. Ahí va el robot Milagro. Y acaba de poner la pista. Listo. 7,77. Bien. Gracias. Sebas, ¿cuánto te dio? 7,2. Se marca un tiempo. Entonces, un tiempo de 7, queda con 7,2. Queda un tiempo de 7,2, chicos. Ese ha sido el tiempo que se ha designado por parte. ¿Mejoró? ¿O 7,02? Ha mejorado bastante 7. La segunda 2. Marcación sí. Con respecto a la 7, primera. Mejoró la marca personal, ¿no, Javier? Mejoró. La marca personal. Mejoraron, pasaron de 7.9 a 7.2. Marina, de listo, la Fundación perfecto. Marina. Y vamos con el robot Fundador 2. Fundador 2 a la pista. Recuerden que estamos en nuestra segunda ronda. Recordamos detrás de la línea y sin empujar el robot. Recordar y que su segunda ronda va detrás de la línea. El final de la pista. Podemos ver el inicio y el final de la pista. Ahí se ve el inicio y el final. Ahí está perfecto, pero no la muevan más allí. Aquí ya los chicos están alistando para poner a prueba sus habilidades con su robot. Ahí. Súbela un tris arriba. Sube la vista un poco. Ahí. Ahí me parece. Listo. Listo, perfecto. 1, 2, 3, ya. ¡Epa! Muy bien, esa marcación fue demasiado rápida. Los chicos se esmeraron en el diseño de su propio robot. Se hizo una marcación de 2,76 según nuestro jurado Sebastián Osorio. ¿O la pantalla o algo? Vamos a mirar repetición entonces. Seguimos con el siguiente y voy a mirar la repetición. Se va a ver la transmisión y se va a hablar el tiempo que se registre por el lado de transmisión. Por el momento se va a registrar el tiempo menor que es de Sebastián. 2.76 con respecto a la marcación que realizó Javier Garzón, que fue de 4 cerrados. Llamamos a pista el robot mini del equipo Jeff Tech. El robot mini del equipo Jeff Tech en pista y se va listando el robot Electric. Le damos la bienvenida a su segunda ronda. ¿Está listo el equipo Jeff Tech? ¿Está por ahí, profe Marcela? Estamos llamándolo a la transmisión, ya que no han respondido, no se han analizado. Bueno, ya están listos el equipo de la profe Marcela Rubio Espina. Listo, recuerden que estamos en nuestra segunda ronda. Y recordarles a todos que ya iniciamos nuestra segunda ronda, ya vamos por nuestro tercer robot, donde se clasificaron nuestros 10 mejores robots de la primera orden. Este es el robot mini del equipo Jeff Tech.
Un segundo, por favor, un segundo. Ok. Acomoda bien la cámara, por favor. Le pedimos a los chicos lo más estática posible. Para que... Sí, es que se está moviendo mucho la cámara. Ya que se está moviendo la cámara. Está perfecto. Y no hay un enfoque, claro. Uno. Uno. Dos. Tres. Epa. El robotcito creyó que era un jet sky que se estaba yendo, dando vueltas sobre la superficie plana. Se marcó un tiempo de 3.2 segundos para el robot mismo. Para el robot fundador 2, el segundo participante en esta segunda ronda, quedó un tiempo de 3.40 segundos. Entonces, en este caso, el de la mitad es... Cuando son tres tiempos, 3, se toma 3, el de la mitad. Disculparán ustedes, tengo la brisa de Neiva en estos momentos desde la terraza de un espectacular, icónico lugar de acá de la ciudad de Neiva, ya que estamos a puertas del Festival Americano del Bambuco, que estamos acogiendo cualquier cantidad de turistas. Y si como podrán haber escuchado hace un rato... los juegos pirotécnicos, el son de algunos bambucos y algunas canciones típicas de nuestro municipio de Neiva. Gracias a ustedes por estar observando su transmisión. Sabemos que están conectados de toda parte de Colombia apoyando a sus chicos, a sus equipos. Ya tenemos listos a nuestro equipo Cirque Electric con su robot Cirque Electric, con el robot Cirque Electric. A la cuenta de tres vamos a darle el inicio. Uno, dos, tres. Se fue. Está lento, pero va muy seguro, yéndose por su costado izquierdo. Ya cerca, próximo a la meta, ahí va llegando, listo. Se registró un tiempo de 10.15 para Javier Garzón y para Sebastián Osorio con 10.12. El tiempo que se va a registrar como oficial va a ser el tiempo con 10.2. Ha registrado un tiempo de 15, chicos. ¿Qué fue el tiempo que se registró? Ahora sigue el robot Hamster HS y le pedimos por favor al robot robótica que se alisten y se vayan alistando. De los 6 chicos que tenemos de Jeff Tech, han clasificado a la segunda ronda y han estado mejorando su marca personal. Ya Hamster, listo. Chicos, con el robot. Uno, listo. Dos, uno, tres. Dos, tres, inicio de marcación. Y se fue. Listo. Me dio 3.01. Rápida con 3.01 para Javier. 3.10. Y para... Entonces quedan 3.01. Eso estuvo rápido. El oficial que se va a registrar. 3.01, mejoró el anterior, rápido, mejoró bastante su marcación personal. Eso listo, que vamos muy, con muy el robot robótica del equipo Jeff vamos Tech, con el robot, y se alista Trueno RB del equipo Jeff Tech. Trueno RB del equipo Jeff Tech. Robótica a la pista. Llamamos a Robótica a la pista. Le vamos pidiendo a los equipos de Jeff Tech que estén listos, a los que están juntos, de que sigue Roticao, luego Trueno RB y luego Jarvis, para que estén listos, para que estamos demorando mucho entre uno y otro. Organicen porque estamos tomando bastante tiempo entre la logística y organizarse los chicos. Le agradecemos porfa a la profe que está organizando a los chicos, que los motiva, que sigan participando, que siga generando este tipo de espacios para ellos, que sigan participando en unas próximas en los próximos espacios, en los próximos escenarios. Vamos a recordar a los chicos que ya están listos, van a pasar los 5 mejores en la siguiente ronda. Vamos con el robot Roboticao. Vamos a pedir que enfoquen la cámara. Listo, chicos,
Recuerden que el robot va detrás de la línea roja y que no se debe empujar. Al parecer este robot quiere volverse. Uy, se fue para atrás. No importa, va a entrar el registro personal. Felicidades a los chicos con su robot Hansel, que se marcó un tiempo de 12.42. Quiere volver al punto de partida con 12.32. Ese ha sido el tiempo que registró oficialmente para el robot Roboticao. Vamos con el robot Trueno RB. Ya los chicos que están ahí, por favor, están listos. Y invitamos a los chicos Jarvis para que vayan agilizando el proceso de los tiempos. Chicos, les agradecemos por estar pendientes, por estar participando de esas actividades de esta categoría del Bristlebot. Recordar que esto es creación de chicos de menos de 12 años, que su creatividad, ellos la personalizaron sus robots con el fin de que cumpliera con los estándares, parámetros que se lideran y que se generan desde RoboJam. Robot Bueno va a arrancar dentro de poco. Recordarles que dentro de la línea. Gracias, profe, por estar acompañando a los chicos, ayudándolos. Recordar que es empujar a la cuenta de 1, 2, 3, se fue. ¡Upa! ¡Ey! ¡Uy! Se fue, volvió. Listo, llegó. Llegó, hacía intento de que iba a cierto punto y se quería devolver, pero él estaba enfocado en su proyecto, estaba enfocado en su meta final. Se genera un tiempo de 5.17. Vamos con el robot Jarvis de la del mismo equipo. Vamos con el equipo. Creo que era una pregunta bien. Estaba ya hace rato. Listo, nos falta Jarvis. ¿Cómo me estoy organizando? Vale, equipo y Jarvis. Starbots de Novarobot y Polaris del equipo Starbots. Novarobot y Polaris del equipo. Vamos con Jarvis. ¿Jarvis está listo? Vamos con Jarvis. ¿Jarvis ya está listo? Y se va listando Starbots, el robot Starbot del equipo Novarobot. Se va listando el equipo Starbot. Vamos con Jarvis. Se va listando el Jarvis equipo. Jarvis está listo. Recordar detrás Starbot. De la línea. Recordarles a los chicos que detrás de la línea que no se pueden empujar. No se le puede dar ningún empujar. Empujar. Sin no empujar. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Qué rápido. 2.82. 282. Igual, listo. 282. No, mi miedo, 272. Ah, 272. Nos quedan 272. Y vamos con el robot Starbot de Novarobot. Vamos con el equipo Starbot de Novarobot. Va Novarobot. Jueces listos. Cuenten, muchachos. Uno. Los chicos están listos, cuenta de tres. Ya arrancó el robot. Ahí va. Perfecto. 4.72, chicos. 4.51. Les quedan 4.51. Se genera una marcación de 4.51. Gracias a Sebastián Osorio por estar pendiente del registro de los tiempos. A Javier Garzón, nuestro jurado. Listo, muy bien. Vamos con el robot Polaris del equipo Starbots. Polaris del equipo Starbots. Sí, ya lo veo acá listo. Que ya está listo, de hecho. Dos, tres. Arrancó. Ahí se fue. Lento, pero seguro. Ya. Y va, llegó, listo. Tuvo una marcación 8.96. 8.96.
868. Les quedan 868. Listo, perfecto. Listo, entonces ya pasaron los 10 para la segunda ronda y vamos a leer las posiciones de los 5 mejores puestos. Nos regalan unos momenticos y vamos a leer los 5 primeros puestos que pasarían a la ronda final. Bueno, se van a llamar a todos los 5 que está, ya los 5 que pasan, los tiempos anteriores, o sea, ya no se tienen en cuenta. Son los tiempos de cada ronda. Entonces, ya en esta última tercera ronda ya son nuevos tiempos y ya el que tenga el mejor tiempo es el que gana. Le pedimos por favor producción, que hay gente tratando de entrar al Meet, que tenemos unos jueces invitados de otras categorías que quieren mirar el reto, si los dejan entrar por favor. Y bueno, Javier, yo creo que ya estamos listos, ¿no? Ya estamos listos, ya lo para vimos, la, los resultados de los chicos. Ya, ¿no? yo ya lo tengo. Ah, el último, sí, espera un momento. Ya está actualizado. Listo, entonces ya podemos leer cómo quedaron clasificados. Vamos a compartir también, ¿no? Para que ellos vean. Venga, yo comparto aquí la imagen para que ellos tengan. Sí, si quiere comparto, como quiera. Yo la comparto, yo ya la tengo aquí lista. Listo. Vamos a compartir para que ellos vean. Vamos a compartir la imagen de los tiempos. En este momento, así es como nosotros tenemos. En verdecito son los que van quedando. Entonces, bueno, empieza. Según la clasificación. Listo, entonces vamos. Para el quinto puesto está Starbot de Nova Robot. En el cuarto puesto está. En el cuarto puesto el robot fundador de la Fundación Marina con 3.4. El tercer puesto es para Mini de Jeff Tech con 3.2. En el segundo puesto el robot Hamster HS de Jeff Tech con 3.01. Y en el primer puesto por ahora tenemos el robot Jarvis de Jeff Tech con un tiempo de 2.72. Robots que no clasifican, bueno, ya está aquí, pues hasta la segunda ronda, muchísimas gracias, ya se pueden desconectar, hasta les damos aquí, las gracias. Igual chicos, entonces quedamos con el Cheney por la participación. Pues, en octavo lugar quedó esta. Vamos a leer. Ya se leyeron los puestos de los chicos. Polaris de Starbots. En séptimo lugar, Milagror de Fundación Marina Org. En sexto lugar, se me perdió. Trueno RB de Jetpack. ¿Ya? Y los 5 clasificados son Starbots Nova Robot. Les agradecemos a todos los chicos por Milagror estar Fundador 2 de Fundación Marina Org. A la participación de los demás compañeros. Lugar Jarvis de Jarvis. Les agradecemos que los entonces que a los que no clasificaron, y que muchísimas ya no clasificaron, gracias. Les agradecemos seguir viendo la transmisión por Facebook. Que muchísimas se gracias por haber participado. Retirar, seguir la transmisión igual por fue un Facebook. Logro muy grande que hayan llegado y pasado la segunda ronda los que pasaron. Y ahora sí vamos a la ronda final. Se motiven a próximas. Sí, listo. Mientras nos vamos alistando para la ronda final, como decía Eduardo, muchas gracias a todos los que participaron. Yo sé que de pronto para los grandes no es un gran reto, pero lo que se sufre detrás de cámaras, de la preparación y demás, no se imagina. Entonces, muchísimas gracias a los que han participado. Entonces, recuerden, voy a leer los que clasificaron, para que lo recuerden, de la Fundación Marina Or. Vamos quedó a leer nuevamente el robot Fundador 2. Quedó la Fundación Marina, el robot del equipo Fundador 2. Jeff Tech. El equipo Jeff Tech. Entonces, robot Mini. El robot Hamster HS y el robot Jarvis. Y por último, del robot del equipo Nova Robot, se alista el robot Starbot. ¿Listo? En ese orden vamos a ir pasando. Entonces, vamos con el primer robot de la ronda final. El robot Fundador 2. Del equipo de la Fundación Marinador. Listo, vámonos. Los chicos ya están emocionados porque están en la ronda final en cuestión de mejorar su marca personal. Ahí ven bien la cámara. Sí, ahí está bien ahí está la cámara. Esperamos la cuenta regresiva. Recordamos recordarles que detrás de la línea, de inicio y sin empujarse. Okay. Detrás de la línea sin empujar. Sí, está detrás de la línea. Listo.
Un, dos, tres. Ah, préndelo. Espera, espera, espera. No lo prendió. Préndelo. Ya, ya está corriendo el tiempo. Ya, recordó. No, ah, ah, lánzalo. Ya. Bueno, no habíamos contado bien y no lo había aprendido. Ya pasó. Listo, ahí pasó. No. 1374. Listo, la marcación para este robot fue 13.74. Recordarles a los participantes que una vez empiezan a contar y dicen tres, a partir de ese momento se cuenta el tiempo. Por eso el inconveniente y la extensión del tiempo, nosotros nos estamos acoplando al tiempo de los participantes cuando estén listos. Por favor, tener los robots listos. Vamos con el robot Mimi. Los robots de Jeff Tech que deben estar. Le pedimos por favor al robot Mimi que estén robot listos Mimi. Para que estén dentro de la tercera ronda, para que se vayan alistando los robots de la fundación del equipo Jeff Tech. En pista tenemos el equipo del robot Mimi. En pista tendremos al robot Mimi. Porfa, me confirman si están listos los del equipo Jeff Tech. ¿Están listando? Ya. Hacia atrás. Y los ven en pantalla. Le pedimos porfa que recuerden detrás de la línea. Ya en pantalla, recordarles que detrás de la línea. Ya. Listo. Bueno, a la cuenta de tres. A la cuenta uno, de tres, uno, dos, tres, arrancó. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ya pasó, listo. Bueno, el 5.08. Javier, 4.98. Y Sebastián con 4.98. Cristian con 4.98. Se registra el tiempo. Y vamos con el robot Hamster. Y vamos con el robot Hamster. Les tenemos la invitación que ese robot lo tengan listo para que pase a la plataforma y se pueda poner a prueba la habilidad de los robot Hamster HS del equipo Jeff Tech. El equipo Hamster HS del equipo Jeff Tech. Los chicos del equipo Jeff Tech han hecho un gran trabajo el día de hoy. Varios de sus robots que concursaron fueron muy asertivos en los tiempos con respecto a los demás equipos. Esto no quiere decir que los demás equipos no le metieron empeño, todos le metieron empeño, todos quisieron participar. Ellos pasaron, todos están haciendo muy, muy bien. Pero en cuestión de rendimiento, hasta ahora el equipo Jeff Tech ha tenido mejor rendimiento con sus robots. Ah, ok, quinto lugar, ok. Sí, ellos pasaron para la ronda final. Tenemos en pantalla el equipo Hamster HS. Listo, está listo Hamster HS y se va listando Jarvis. Después de Jarvis va a estar Bot de Nova Robot. Listo el robot Hamster. Voy a apagar la cámara. Por favor, proyecta la. Activa la. Listo. El robot. ¿Listo? Ya. Ahí. Uno, dos, tres. Arrancó. Uy, va rápido. Una marcación muy perfecta. Listo, me dio 3.31. Alrededor de 3.31 para. 3.31. Y para. 3.58. 3.51. 3.31. Listo. La marcación que se va a registrar es de 3.31. Vamos con el gracias último de Jeff Tech, que es el robot Jarvis. Y se va listando el robot Starbot de Nova Robot. El robot Jarvis. Entonces, y invitamos al robot Jarvis en pista. Starbot de Nova Robot. Extendemos la invitación al robot Jarvis en pista para su participación.
la invitación al robot Jarvis en pista para su participación. Jarvis. Robot Jarvis. El robot Jarvis lo llamamos a la pista. Ya vamos, es que tuvimos un pequeño impas, pero ya estamos. Profe, si no, vamos con el siguiente y ustedes se dejan a lo último, ¿ok? Ya. Digo, si quieres, sigue con el siguiente, por favor. ¿No hay problema? No, vamos con el robot Starbot y después de Starbot vamos con Jarvis. Vale aclarar que si cuando se llama después de Starbot se llama Jarvis y Jarvis no está listo, se descalifica. Se aclara que si el equipo. Ahí sí, eso es por reglamento. Entonces va Starbot. La siguiente llamada, el robot Jarvis no está listo, se va a descalificar por reglamento. Ya que no estaba listo en la primera, por favor, en el primer llamado. Si no está listo en el segundo llamado, se procederá a descalificar. Le hacemos el llamado al robot Starbot de nuevo. ¿Están robot? Listos, jueces. Muchachos, cuenten, por ya favor. Están listos. A la cuenta de... ¿Me enciende? Pues nos regalan un minuto que pasó algo con el robot. ¿Se han presentado algunos inconvenientes con los chicos, con el robot? Starbot, de nuevo robot. Aplica lo mismo que para... se aplicará lo mismo que para Jarvis. Entonces, lo dejamos para lo último. Como ya estos dos son los dos últimos, vamos a llamar a Jarvis. Vamos a llamar a Jarvis en este momento. Listo, ya estamos. Que se encuentran listos. Ok. Que ya está. Vicente, con eso. Regáleme un momento que el celular se salió de la... De la llamada, sí. De la llamada. Dale. Ya, ahí llegó, ya. Y ahí volvieron, listo. Listo. ¿Tres? ¿Estamos? Listo, ya están en cámara. Perfecto. La pista. Uno. Recuerden detrás de la línea. Uno. Dos. Tres. Fue un 3.08. Recorrido bastante perfecto, 2.92. Vamos a dejar el tiempo de 2.92, hasta ahora ha sido la marcación más corta. Y vamos con el último robot. Starbot del equipo Nova Robot. Incha nos dice que si contamos dos veces, no, recuerden que hay dos jurados y el mejor tiempo es el que se deja. Los chicos ya están listos, se encuentran con su robot sobre plataforma. No, ellos no contaron dos veces porque ellos no alcanzaron a decir uno, dos, tres. Estamos dando indicaciones y todavía no habían dado la largada. La diferencia es que en otras ocasiones, eso sí les pasó a uno de los equipos de ellos la primera vez, que dijeron 1, 2, 3 y no les opcionó el robot. Fue lo mismo del marinador. Ellos llegaron al 2. Exacto. Aquí con 1, 2 estamos nosotros. Nosotros escuchamos el 3 y ahí arrancamos. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia, para que tengan eso muy claro. Porque a ellos también se los perjudicó en un equipo exactamente lo mismo. Recordarles que cualquier novedad cuando empiezan la marcación de tiempo por parte de los participantes les puede perjudicar en su recorrido. 1, 2, 3. Ya accionó el robot, va muy rápido, ¿verdad? Ya rápido, listo. 2.29, la verdad está súper reñido. Uy, el tiempo 2.77. Con 2.77. No, ¿tú dijiste 2.29? Ah, 2.29, perdón. Es el más corto. Sí, quedan 2.29. Se registra el tiempo de 2.29 para los chicos de Nova Robot. Está muy reñido la competencia. Listo, entonces ya tenemos los tiempos. Donde tenemos de los tiempos registrados de la ronda final de los 5 participantes. Recuerden y agradecemos que de esta a ronda cada uno de los equipos participantes por estar pendientes, por haberse tomado el tiempo de diseñar, crear, pensar, planear y formarnos equipos. Felicidades a los chicos por aprender. Bueno, no, ya ahora sí voy a aprender cámara, que me den la por hacer carita. Una lluvia de ideas.
bueno, por colaborarse. Bueno, primero que darle las gracias a todos los equipos. Y sobre todo por estar ahí pendientes y dándose aliento a ellos mismos, a sus demás compañeros. Les pedimos mil disculpas, hay cositas que a veces disculpas por hay que ajustar diferentes inconvenientes que se presentan, obviamente, en el proceso de transmisión, con el comentarista, con los procesos logísticos de la cámara, algunos inconvenientes que se pueden presentar dentro del desarrollo de la actividad. Procuramos regirnos netamente al reglamento de la competencia para esta categoría. Entonces, teniendo un caso de éxito, habiendo dicho eso, muchísimas gracias a todos los que participaron. Felicitaciones a los 5 equipos finalistas. Y la participación, bueno, felicidades a los equipos finalistas. No sé son si los ganadores, todos por el hecho de estar participando, son ganadores de experiencia, ganadores de habilidades, ganadores de conocimientos. Y vamos a hacer la lectura final de los demás. No, nada, participantes la competencia con y ya tiempos. Vamos en el esperamos en la parte final, no tendremos la posición 1, 2, 3, y felicitarlos a todos, es una super competencia esos robots y demás, y esta competencia lo voy a aplicar con mis alumnas de trabajo, me gustó mucho, entonces bastante chévere, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y a ver, Javier, ¿qué opinas tú? No, excelente. Algunos mejoraron los tiempos en esta ronda final. Excelente, excelentísima competencia. Yo también estaba pensando en que mi sobrina ya debería competir en esta para la próxima. Vamos a ver. Bueno, recordamos a todos los equipos que tenemos el Robo Jam Colombia Norte en agosto, el 13 y 14 de agosto. Ya las inscripciones están abiertas. Tenemos en este momento un 20% de descuento. Solo por estos días hasta el 7 de agosto tenemos un 20% de descuento para las inscripciones, para que se empiecen a inscribir. Luego tenemos un 10% para que miren en la página de robojam.live, allá están. Les recordamos también que nosotros en nuestra página en Robojam Colombia pueden ver, tenemos un nuevo producto que es el Bristol Bot de Robojam. Tenemos uno, es para ensamblar, o sea, simplemente son los componentes y ustedes los ensamblan. No está ensamblado, porque eso está en contra de las competencias, en contra del reglamento. El reglamento dice que no se pueden usar kits ya preensamblados comerciales, pero aquellos que vienen las partes para uno hacer, no hay problema. Entonces, también tenemos el Bristol Bot, también para que lo usen en competencia o para que lo usen también si quieren jugar con él, ahí está. Nos pueden contactar por nuestra página por internet, con mucho gusto les damos precios y demás. Tenemos distribución en Ecuador y Colombia, entonces para que lo pidan, en cualquier parte de Colombia lo hacemos llegar. Y bueno, ya, no siendo más, Javier, vamos a mostrar la tabla final y tú vas a decir del quinto al primer lugar, ¿te parece? Listo. Y de nuevo, muchas gracias a los participantes, fue muy buena competencia. Estos tres últimos fueron muy rápidos, demasiadamente rápidos. Algunos mejoraron los tiempos. Listo, ahí ya estamos compartiendo. Entonces, quinto lugar. Entonces, en el quinto lugar quedó el robot Fundaor de la Fundación Marina Or. Fundaor 2, perfecto. En el cuarto puesto quedó el robot Mimi del equipo Jeff Tech. En el tercer puesto quedó el robot Hamster HS del equipo Jeff Tech. En segundo puesto quedó el robot Jarvis del equipo Jeff Tech. Y en el primer puesto como ganador quedó el robot Starbot del equipo Nova Robot. Bueno, perfecto. Entonces vamos a primero llamar a los chicos de Jeff Tech al tercer y segundo lugar, a la profe Marcia ahí para que estén ahí, que nos den la palabra. Hola. A ver. Hola. Bueno, cuéntenos, ¿qué se siente? Primera vez participando y logran un segundo y tercer lugar. Sí, eso fue emocionante y más. Pero la ronda sí. No, creo que ya. Eso es ya los finalistas, no es la ronda. Sí, ya. No, sí, porque. No, eso fue una locura con los chicos. El problema que tuvimos fue.
fue algo que no pensábamos, no estás en imagen. ¿Ya? ¿No? ¿Ya me estamos, sí, ahí, te estamos ahí. Viendo. Okay. Dale, tranquila. No, todos mis competidores, mis chicos, Agus, Mimi aquí, los chicos Agustín, Sarita, Jarvis, está Santi, Vicente, está Martín. No fue muy emocionante, demasiadas emociones encontradas. Los chicos estaban muy emocionados y yo también. Nos asustamos muchísimo cuando empezamos con las medidas porque teníamos que solucionar. Entonces, eso fue una locura, pero felices, muy felices, muy felices. Bueno, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a los chicos de Cali, felicitaciones a los chicos del Colegio Jefferson. Y ahora nos vamos a ir con los chicos, los campeones de Nova Robot. Nova Robot, ellos son campeones, ellos han sido campeones de All Stars, sido campeones del Robot Jam Colombia, y esta vez de todos los equipos solo uno clasificó a segunda y tercera ronda y se llevan el primer lugar. Entonces por allá están, mejor dicho, fiesta patria en Nova Robot. Los escucho desde acá. Yo vivo a 5 cuadras de Nova Robot y creo que los escucho desde acá. A ver, Nova Robot, Juan Diego. Prenda el micrófono. Eduardo, ahí nos escuchan. Sí, sí. Sí. Bueno, aquí los participantes quieren dar unas palabras. Los campeones son estos dos, Emiliano y Nicolás. A ver. ¿Qué nos quieren decir, muchachos? ¿Cómo se sintieron en la competencia? Muy bien. ¿Por qué muy bien? Porque nos divertimos. ¿Y qué más, Nico? Divertimos. ¿Qué aprenden para la vida con eso? ¿Qué aprendieron para sus vidas? Que no importa si ganamos o perdemos, lo que importa es divertirse. Muy bien, excelente. ¿Y tú, Nico? Felicitaciones. Bueno, le damos las gracias a la gente de Nova Robot. Javier, mira, te cuento. La gente de Nova Robot es una gente que hace una labor muy especial porque ellos es academia de robótica y muchas veces maneja con chicos que tienen dificultades de impulso de control, que tienen TDAH, a veces son chicos que necesitan, que tienen problemas de atención en el colegio, problemas emocionales y manejan la robótica a modo de terapia. Entonces, es una labor muy bonita que hace Nova Robot. Los conozco desde hace un tiempo, entonces felicitaciones. Lo hicieron muy bien. Bien, muy bien. Excelente. Bueno, yo creo que ya no siendo más. Sebas, ¿alguna palabra? ¿Algo que decir? Yo creo que ya. Cuéntame, Juan Diego. Es Alberto. Ah, Alberto. Cuéntame, Alberto. Decirte gracias a ti, a tus compañeros, al staff de referees que tienes, a tu organización, pues porque evidentemente la vimos nacer, estamos contigo, siempre te respaldamos, nos parece que esta es una oportunidad para toda América Latina y esto tiene que volverse grande. Para nosotros es muy importante el poder participar porque ya lo decías, estos niños todos tienen en algún momento situaciones complejas con su vida, pero el trabajar aquí y el participar en este torneo, que a nosotros nos ha encantado siempre, les trae a ellos una gran felicidad y un gran regocijo para su vida. Por eso les preguntamos qué aprenden para la vida. Aprender para la vida no es simplemente participar, es, en este caso, como decía Mati, divertirse. Eso hace que los niños sean mucho más cercanos, que se sientan más ellos y que puedan descubrir ese quién soy, que es fundamental en la formación. Entonces nosotros como formadores, pues te agradecemos a ti, a tu organización, el que nos invites y el que podamos participar. A Juan Diego, que es el ingeniero que está encargado del proyecto de torneos. Y eso hace que Nova Robot pues tenga la posibilidad de ayudar mucho más a los papás, a los maestros y a los niños, que son finalmente el trabajo que tú muy bien conoces y que hacemos aquí en Nova Robot. Muchísimas gracias de parte de Natalia
de parte mía, de todo el equipo de ingenieros que tenemos en NovaRobot, que te cuento que ya somos casi 15, y que seguimos creciendo. A Dios gracias por este trabajo tan maravilloso de poder participar en los torneos y de poder hacer ingeniería con los niños. Listo. Eduardo, gracias. No, a ti Alberto y a todo el equipo de NovaRobot por estar siempre ahí presente. Bueno, yo creo que ya le damos... Me gustaría agregar algo más para finalizar. No, es una reflexión y ahorita escuchándolos de NovaRobot, me parece interesante estos concursos, sobre todo con estos chicos tan pequeños, a corta edad, en el cual les enseña la parte competitiva, ¿no? La parte de trabajo en equipo, la parte de reír, de divertirse, pero algo muy importante es aprender a manejar la victoria y también aprender a manejar la derrota, la frustración, que es muy duro para ellos y pues uno como educador lo ve constantemente, sobre todo en este tipo de temas que es robótica educativa, programación y demás. Entonces, nada, felicitarlos y felicitaciones al campeón, al segundo y al tercero también, y a ustedes. Entonces, aquí me despido y que estén bien. Bueno, de mil gracias a Sebas y a Javier Garzón, que sirvieron de jueces el día de hoy. Yo estuve ahí en el bar y asesoría técnica, y a todo el equipo de transmisión, a Johan, a Juan David Vargas, que Juan David Vargas también de la Red Colombiana, junto con Javier, que han estado aquí listos. Entonces ya estamos terminando. Muchísimas gracias. Entonces al staff de producción, para que muchísimas gracias. Nos vemos, tenemos transmisión a las 2:30 de la tarde, que es el reto Bumper Board. Chao, chao.